Hola, ¿qué tal? Hoy les traemos el resumen del libro El millonario de la puerta de al lado. Este libro fue publicado en el año 1996 y es el resultado de un estudio académico realizado por los profesores Thomas Stanley y William Danko. Este estudio se centró en los comportamientos que tienen las personas ricas y destaca la idea de que un sueldo alto es muy distinto de tener riqueza. No existe necesariamente una correlación entre un ingreso alto por parte de las personas y el nivel de riqueza que éstas tienen. La principal conclusión del estudio es que, a diferencia de la creencia popular, la mayoría de los millonarios tienen una vida sencilla. Los autores hicieron una investigación detallada del perfil de la gente cuyo patrimonio era superior a $1,000,000. A partir de estos datos, crearon un perfil de cómo son los millonarios y cuáles son sus comportamientos. La primera pregunta es, ¿quiénes son de verdad millonarios? Muchas personas tienen la idea de que un millonario es alguien que gana mucho dinero, como los futbolistas, algunos actores y personas famosas. Sin embargo, el libro El millonario de al lado nos demuestra que esto es totalmente falso. Mucha gente que tiene unos ingresos muy altos no son ricos. Esto se debe a que llevan un estilo de vida muy alto, gastando todo el dinero que ellos generan. Por lo tanto, nunca llegarán a acumular dinero y aumentar su patrimonio personal. Para ser rico de verdad, no basta con ganar mucho dinero. Según el libro, es necesario también tener un estilo de vida sencillo. Es decir, gastar menos de lo que ganas, porque la riqueza se mide a nivel patrimonial, no a nivel de ingresos. Por otro lado, existe la creencia popular de que la riqueza viene de familia, y los ricos son ricos porque han heredado su fortuna, y esta premisa es falsa. El estudio demostró que el 80% de los millonarios de Estados Unidos no provienen de una familia rica, sino que ellos construyeron su riqueza. A continuación, vamos a ver los 7 principios principales para acumular riqueza según este estudio. Sin más preámbulo, vamos a ello. Tras más de 20 años de entrevistar a distintas personas y analizar sus patrones de comportamiento, los autores concluyeron que hay 7 puntos en común entre aquellas personas que consiguen acumular riqueza. Punto número 1. Los millonarios viven por debajo de sus posibilidades. Los ricos aseguran de que sus gastos sean siempre inferiores a sus ingresos. Esto les permite acumular dinero y que su patrimonio esté creciendo permanentemente. Por lo general, la gente rica vive de una manera sencilla. Su vida no se basa en el consumismo ni en comprar cosas que no necesitan. Han conseguido hacerse ricos gracias a un estilo de vida sencillo, siempre primando el ahorro sobre el consumo. Por supuesto que se dan lujos. Si algo les gusta, se lo compran. La diferencia está en que sus compras siempre están bien pensadas. Según el libro, los ricos no buscan impresionar a la gente, ni obtener una gratificación breve y artificial. Compran cosas que les va a aportar valor y satisfacción. Vivir por debajo de tus posibilidades es clave si quieres mejorar tu situación financiera. Te permite ahorrar dinero y empezar a acumular riqueza. Punto número 2. Usan su tiempo, energía y dinero de manera eficiente. Según el estudio, muchos millonarios definen un presupuesto para sus gastos mensuales y lo respetan. Así es como consiguen aumentar su ahorro. También dedican tiempo y esfuerzo a planificar sus inversiones. Ellos comprenden la importancia de que tu dinero trabaje para ti. De hecho, la mayoría empieza a invertir a una edad muy temprana. El libro destaca que hay una relación inversa entre el tiempo gastado mirando artículos de lujo y el tiempo empleado en planificar tus finanzas. Si pasas mucho tiempo comprando cosas para mejorar tu imagen, es muy probable que no dediques nada de tiempo a mejorar tus finanzas personales. Diseñar un plan financiero, seguirlo y revisar sus resultados permanentemente es clave para acumular riqueza según este estudio. Los millonarios lo saben y lo aplican desde bien jóvenes. Punto número 3. Creen que la independencia financiera es más importante que la posición social. Según el estudio, estas personas no intentan impresionar a la gente comprando ropa de marca, coches caros y teléfonos de última generación. Ellos tienen claro que el consumismo es el mejor camino para dilapidar el dinero y lo evitan a toda costa. Según el estudio, los millonarios quieren aumentar sus ingresos, pero para poder invertir y obtener una posición de seguridad financiera. La mayoría de las personas, por otra parte, busca aumentar sus ingresos para poder consumir más. En cuanto consiguen un aumento de sueldo, sus gastos crecen también. Este tipo de mentalidad es la que hace que nunca puedan acumular dinero y llegar a ser ricos. Como ves, la gente rica deja el consumismo a un lado y toma mejores decisiones financieras. Punto número 4. Sus padres no les heredaron el dinero. Se hicieron ricos gracias a su propio esfuerzo. Según el estudio, el 80% de los ricos de Estados Unidos son millonarios de primera generación. Sus padres no eran ricos y ellos sí. De hecho, tener unos padres ricos puede tener consecuencias desastrosas. Muchos padres ricos dan demasiado dinero a sus hijos porque quieren que no les falte nada. El problema es que los hijos se acostumbran a recibir ese dinero y no tienen que ganarlo. Eso hace que no le den importancia y en muchas ocasiones lo malgasten, creando malos hábitos financieros como el consumismo. Lo mejor que pueden hacer unos padres adinerados es inculcar una buena educación financiera a sus hijos. Así aprenderán el valor que tiene el dinero y lo que cuesta ganarlo.
Punto número 5. Sus hijos son económicamente autosuficientes. Los autores creen que darle dinero a tus hijos cuando ya son adultos puede tener un impacto negativo en su capacidad de ser autosuficientes. Si un millonario va a repartir su herencia entre sus hijos, lo normal sería realizar un reparto equitativo, es decir, darle el mismo dinero a cada hijo. Desafortunadamente, esto no es lo que suele ocurrir. Debido a que cada hijo desarrolla una vida diferente, algunos gozarán de una salud financiera mejor que otros. Por lo tanto, los padres darán más dinero a aquellos hijos que no han manejado muy bien su vida y necesitan el dinero para vivir. Esto, que puede parecer una buena idea, en realidad no lo es. Los hijos con peor salud financiera se acostumbran a vivir con la ayuda de sus padres, lo que hace que no tengan que esforzarse para mejorar su delicada situación. En definitiva, esto consigue que estos hijos no sean autosuficientes. Como ves, la conclusión es que los padres deben dar una buena educación financiera a sus hijos, no darles demasiado dinero y no dar más dinero a aquellos que tienen una salud financiera peor. Punto número 6. Son especialistas en aprovechar las oportunidades de los mercados. Los millonarios entrevistados en este libro acumularon dinero gracias a buscar y perseguir oportunidades, tanto en los mercados financieros como para realizar negocios. Son capaces de detectar una buena oportunidad cuando se les presenta y por supuesto que no basta solo con detectarla, es muy necesario actuar y todos ellos actúan rápido. Las entrevistas mostraron que la mayoría de los millonarios eran trabajadores independientes, tenían pequeños o grandes negocios y eran todos inversionistas. Estas actividades permiten que las personas tengan ingresos globales muchísimo mayores a que si trabajaran por cuenta ajena. Punto número 7. Trabajan de manera independiente. Los autores destacan que las personas que trabajan por su cuenta tienen un 300% más de probabilidad de ser ricos que las personas que trabajan por cuenta ajena. Básicamente, no hay una lista mágica de sectores en los que si trabajas te vayas a hacer rico. Una persona puede alcanzar el éxito financiero en cualquier sector o negocio, depende simplemente de la persona. De hecho, la mayoría de los millonarios ganan dinero con negocios en sectores más bien aburridos. Puedes tener una carnicería, vender zapatos, reformar casa, montar una web, vender libros, hacer asesoría, etc. Cualquier negocio es bueno para hacerte millonario si das los pasos adecuados. Obviamente también que si trabajas por cuenta ajena, hay sectores como las finanzas, la medicina o la abogacía y la inversión donde puedes tener un sueldo más alto que la mayoría. Pero no necesitas trabajar en esos sectores para hacerte rico. Por último, y como bonus track, en el libro, los autores nos dan una fórmula para saber si una persona es rica o no. La fórmula es la siguiente: multiplica tu sueldo bruto por tu edad, divídelo por 10 y eso es lo que tu patrimonio neto debería ser. Esto es una forma rápida y sencilla de saber cómo de lejos o cerca estamos de ser ricos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos Beatriz, que tiene 36 años y un sueldo de 30 millones de pesos al año. Multiplicamos 36 por 30, el resultado es 1080. Esos 1080 los dividimos en 10 y el resultado es 108. Si el patrimonio neto de Beatriz está por sobre esos 108 millones, es porque ha tomado decisiones financieras correctas. Por el contrario, si el patrimonio neto está por debajo de 108 millones, ha tomado decisiones financieras no tan buenas y hay que tomar acciones para corregir esto. Bien, ese ha sido el resumen de este libro. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo en los resultados de este estudio? ¿Te hacen sentido? Si te gustó el resumen, déjanos un fuerte like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Un gran abrazo.